Hola, hola. Hola, hola chicos, chicas. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Diana, bienvenida. Hoy quiero continuar con, déjenme apago esto. Hoy quiero continuar con lo que hicimos ayer. Muy bien también, Liliana, muy bien. Hoy como que con mucha flojera, no sé por qué. Pero ya me animé un poquito y dije, bueno, vamos a terminar los vasos de ayer. A ver qué sale. Este, no sé si estuvieron al pendiente que le íbamos, nada más le voy a poner epóxico para que empiece a correr, porque querían, algunas querían ver si se le quita. Más bien, tienen la pregunta que cuando se raspa o cuando se lija, más bien, cuando se lija un termo, queda blancoso, ¿ok? Quiero enseñarles que sí queda blancoso, pero que se quita. Que luego hay unas chicas nuevas que ay, echan, creen que ya lo echaron a perder. Y no es así. A este nada más le voy a poner una capa súper delgada, porque es nada más para poder poner los decals, ¿ok? En un cafecito, qué rico, Erika. Erika y su esposo van a empezar hoy a hacer termos y les vamos a ayudar, chicos. Les vamos a ayudar. Un paso a paso para que no estén, no batallen, lo menos que batallemos. Ok, estoy mezclando. Este es un vaso de 20 onzas. Le voy a poner 10 ml de epoxi. Yo utilizo el Amazing, ahora sí que cada quien se acomoda con el que mejor le guste. En este caso a mí me gusta este. Muy bien. Ahorita les voy a enseñar cómo quedaron los vasos y cómo quedaron los cuadros. Les quiero enseñar para que veamos los pros y los contras. Me van a ayudar a decidir algo importante. Ok. Muy bien. Ok. Voy a poner mi epoxi. Hola, Nalita. Ah, es Cano. Sí, Nala me hubiera tumbado. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué andas? ¿Qué andas? Ok, no sé si alcanzan a percibir, pero ahorita les enseño y acerco la cámara para que vean que lo blanco de la lijada se quitó. Yo puse, este es el glitter de hombres que le llaman, ok, es un glitter que no tiene brillo obviamente, casi todos son así tipo camouflage. Y le puse, lo apliqué con, lo apliqué en cámara con Mod Podge. Y le di dos capas de epóxico
para poder lijarlo. Si le das una sola capa, lo que va a pasar es de que cuando lo estás lijando, vas a llegar al color, y el chiste es no llegar al glitter para no lastimarlo. Entonces le puse dos capas y lo dejé curar para poder lijarlo. Hay un video ya sea aquí en el grupo o en la página de YouTube de Moni Zamora, Moni's Art, y ahí pueden ver cómo lijé con máquina. 10 minutos, no me tardé más. Realmente fue súper, súper sencillo. Ok, y esto ya quedó. Esto lo vamos a dejar así, a que les digo que fue una capa muy, muy delgada, para que realmente nada más me deje ponerle el vinil que le voy a poner. Ok, pues para los que tenían duda, ya quedó este. Muy bien. Adiós, guante. Este todavía funciona. Ok, voy a acercarles para que puedan ver. Este tiene que enroscar mucho. Miren. Nada blancoso se ve, nada blancoso. Ahí quedó. Ok, pues este ya se va a rotar acá. Muy bien, ahora quiero enseñarles lo hermoso que quedaron los cuadros. Miren nada más. Madre santa, ya tiré el otro. Miren nada más. Ahí se ve. Ahí quedó el cuadro. Tengo la idea de ponerle un texto y luego ponerle a lo mejor una capa de Mod Podge nomás para protegerlo. Y listo. Ahí quedó este. Y el otro, aquí está. Ok. Quedan muy padres. Atrás quedan un desastre. Pero para hacer mi primer trabajo me encantó. Ok. Entonces los voy a poner por acá. Muy bien. Sí, nos quedan bien padres. A ver, preguntas. Erika. Después de poner vinil, ¿se vuelve a poner más epoxi? Sí, siempre la última capa, Erika, para entregar un termo es con epoxi. Si tú pones nada más el vinil, para mi punto de vista, aunque lo pongas permanente, se puede caer. Entonces, siempre una capa ligera al final y terminas, ¿de acuerdo? Gracias, Liliana. ¿Qué? Liliana, ¿preguntas qué? ¿Qué, qué? Ah, es que miren. Tin, tin, tiririrín. A ver, necesito hacer algo aquí. Permítanme tantitito. Ahí está, porque me están entrando llamadas y mensajes. Ok. Esto, así fue como lo puse con un vaso. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí está. Con un vaso. Es un vaso de plástico. Yo juré que iba a sufrir para quitar el vaso, y con la novedad de que el vaso se quita solo sin ningún problema. Miren nada más qué bello quedó. Ahorita a este es el que le vamos a hacer el peekaboo. Acuérdense que este es el que tiene el glitter abajo. Y a este aquí quedó. Nada más que aquí está la cuestión. Este, al otro me acuerdo haberle quitado la pintura de arriba, o sea, inclinarlo para que se le quitara la pintura de arriba. A este no lo hice, y miren lo que quedó, ¿ok? Se ve cuarteado. ¿Sí lo alcanzan a apreciar? ¿Lo alcanzan a apreciar bien? Ahí va. Se cuarteó. Entonces, yo lo podría dejar así. Estoy muy emocionada para hacer un tumbler de agua, un tumbler de agua, porque están muy pesados. A ver, Liliana, no sé qué es un tumbler, no sé qué es un tumbler de agua, pero ahorita, si quieres específicame y te lo contesto. Entonces, aquí yo podría, este vaso es personal, es de puras pruebas, acuérdense que les dije, estaba usando vasos de pruebas. Entonces, yo le puedo poner epoxi y le puedo atrás
poner mi etiqueta, tratar de taparlo un poquito o borrarlo y volver a empezar. Entonces, como ahorita no tengo ganas de borrar y volver a empezar, le vamos a... Lo que quería hacer es enseñarles que hay que limpiarlos. ¿Ok? ¿Qué hay que limpiar? Miren, toda esa orilla para que el epoxi pueda quedar perfecto, ¿ok? Es de mango, ¿no te gusta? ¿O qué tipo de spinner? Ah, el Snow Globe, Liliana. Ahorita te explico sobre el Snow Globe, ¿ok? Bueno, vamos a quitar tantito mi de este porque ahorita no lo vamos a usar. Solamente vamos a ocupar nuestro tapete. ¿Y cómo limpiamos? Con un cutter, ¿sí? Este es el que menos filo tiene. Entonces, despacito vamos quitando la pintura con cuidado. Porque acuérdense que todavía no tiene epoxi. Entonces, si yo me paso, voy a lastimar mi pintura. Entonces, tengo que realmente quitar despacito. ¿Ese es el cúter que tienes tú con menos filo? Sí, este es el cúter que yo tengo con menos filo porque ya lo he usado mucho. Gracias por permitirme aclarar. Tengo aquí a mi coach. Ok. Como un Yeti water bottle. ¿Cuáles son los Yeti water bottle? ¿Será? ¿Los que no son de acero inoxidable, Liliana? Claro, que tienen tapa de metal. ¿Tapa de metal? No sé. Muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, este simplemente lo voy a limpiar todo. Lo voy a limpiar a que no me quede nada en las ranuras y igualmente le voy a poner epoxi ahorita que termine de hacer el otro peekaboo y voy a poner ahí los dos con epoxi. La verdad estuvieron bien fáciles estos vasos. Ya me enteré por qué pasa esto, porque en el cuadro también se medio craqueló. Ay, me cayó toda la pintura aquí. Se medio craqueló el cuadro. Y me enteré que cuando usas agua puede pasarte eso, que hay otro líquido y lo voy a comprar y lo voy a hacer otro día y las invito a que vuelvan a ver la parte 2. Mejor dicho, experiencia 2. Entonces, cuando compre ese material, lo vuelvo a hacer con otros tonos, ya le perdí el miedo, ya me gustó y ahora sí. Este ya está listo para poner epoxi. Después del epoxi, Erika, ponemos la imagen que queremos o el vinil que queremos y otra capa de epoxi y se acabó. Ok, este ya quedó listo. Lo vamos a poner aquí, que se vea, pero que no moleste. Ok, ahora este igual, voy a limpiar esta parte de la orilla. Muy bien. Es muy sencillo, la pintura acrílica es muy sencilla de quitar. Muy sencilla. De adentro también lo limpio. Yo tengo una fascinación por limpiar las cosas. Y de adentro voy a intentar quitarle primero con un pedazo de papel y mi atomizador de alcohol. Como todas saben, yo manejo el alcohol, el acetona y el agua en atomizadores, que es mucho más práctico de trabajar. Cuidado con que el alcohol toque lo de afuera. Perdón, si el alcohol toca lo de afuera, vamos a provocar que se caiga lo de afuera también, ¿ok? Pues por eso lo acuesto para tallar, ¿ok? Lo vuelvo a poner un poquito más y lo acuesto para tallar, para ya limpiar mi área de adentro y ya quitarme de ese pendiente, porque luego es más complicado. Ya quedó limpio, el borde ya está limpio. Ya no, aquí tengo un pedacito que le sentí, que no se ve, pero se lo sentí.
Ahí está. Ahora vamos a jugar con el peekaboo. A las que no sabemos qué es el peekaboo, el peekaboo es un efecto. Ahí sí me voy a sentar porque nos vamos a venir tardando. Ok. El peekaboo es un efecto. Hasta chiquita me veo así. ¿Con qué limpia la pintura de adentro? Fue con alcohol, Abigail. Es un papelito, toalla, servitualla y alcohol. Y limpié la pintura de adentro de acrílico. Cuando es pintura de bote, de spray paint, esa pintura sí la tienes que quitar con acetona. ¿Ok? Algo más. De hecho, voy a intentar quitar parte de la... de lo que voy a hacer de peekaboo con alcohol, a ver si me funciona. Ok, entonces mi guante derecho que no manché, lo reuso. El otro tiene epóxico, ese no lo reuso, pero este sí. Ok, y voy a cambiar el tapete para que esté más grande. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo vamos bien. ¡Ay, qué comportadas las niñas! ¡Qué hermosas! Ok. Entonces, vamos a agarrar. Tenemos un trapito para todas estas cosas. Entonces, vamos a intentar. Este es un trapito que uso para eso, Le pongo alcohol y voy a averiguar en la parte de abajo. O bueno, en esta parte de aquí. Vamos a ver. Voy a averiguar si me quita la pintura como quisiera. Ahí está. Sí me la quita. Entonces ni necesidad tengo de utilizar. No, pero me voy a tardar mucho. Voy a tener que usar acetona. Ahí porque estaba esa parte clarita. Miren, miren qué padre se va hirviendo. ¿Se acuerdan que este tenía tres colores? Morado, rosa y blanco. ¿De acuerdo? Abigail, ¿con qué limpias? Ok, de nada, Abigail. Ok, no más preguntas por lo pronto. Ok, este es mi acetona. Lo pongo en diferente color para no perderme. Le pongo tantito acetona y voy a empezar a tallar un poquito hacia abajo, hacia arriba. Tallamos, tallamos, hacia arriba, hacia abajo, para crear el peekaboo. Cambio de lugar porque la misma pintura me mancha lo que quiero quitar. Ok. Ahí está. Miren. ¿Cómo ven? Ahí le dejo y me voy para otro lado o le doy un poquito más ahí. ¿Qué opinan? Váyanme guiando. Quiero que sea un vaso entre todas. Realmente hay partes que me gustaría dejar, como hay otras que me gustaría... Mira, por ejemplo, esta de aquí. Aquí abajo me gustaría quitarla. Entonces ahí le vas dando y vas jugando con eso. Esta parte de aquí la voy a quitar. Ay, mi chupa rosita está comiendo, qué hermosa. Un colibrí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Qué trabajos han hecho? ¿O en qué estamos atorados? ¿Qué vamos a hacer pronto? Cuéntenme. Muy bien, mírenme qué bonito se ve esta mancha que estoy haciendo aquí. Ahorita se las voy a mostrar. Miren, como ven,
I want to learn this music. Boy, Janice, I'm just starting. Don't worry about it. You use alcohol to remove the paint or acetone. Estoy usando, Selene, acetón para quitar la pintura. Mira. Vamos a hacerlo. Acetón lo hago para quitar la parte gruesa. O sea, por ejemplo, aquí. Para quitar desde un principio, ¿ok? Agarré la parte que no tiene acetona. Ok. Ok. Pongo un poquito más. Voy a quitar esto de aquí. Ok. Ahí ves donde estoy, ven donde estoy raspando. Quiero que se vaya hasta la orilla. Entonces, no, porque tengo, este termo tenía línea arriba plateada y no quiero, ok. Lo jalo para abajo hasta donde quiero y luego, como estas partes de aquí quedan oscuras de la pintura de los lados, lo que estoy haciendo es, con alcohol le paso y fíjense la diferencia. ¿Se dan cuenta cómo le quita? Miren. Quita lo que está ahí de sobrante. Ok, entonces, ahí va, miren, ahí vamos girando. Ahí va girando, ok. ¿Cómo ven? A ver, preguntas. Yo estoy trabajando en 5 tumblers. ¡Wow, Liliana! Muéstrame, enséñame. Quiero aprender de tus efectos. Hola, paso de rapiditas a latas. ¡Hola, Adi! Luego lo puedes ver, Adi. Recuerda que están grabados en YouTube o aquí en este grupo, ¿de acuerdo? Si me regalan, si me hacen el favor de suscribirse al canal, es nuevo, voy empezando. Y eso, pues, la verdad me ayuda mucho. Ok, voy a seguir. Voy a hacer aquí uno. Y lo voy a jalar más para abajo. Eso. Ahí va. Ahí está. Quiero quitar lo que me queda de exceso porque luego creo que me va a manchar lo blanco y no quiero que me manche lo blanco tanto. Sí, sí me lo manchó. Ni modo. Ok, vamos a seguirle raspando ahí. Hola Sachil, ¿cómo se llama mi canal, Adi? Se llama Moni. Presente. ¿Podrías meterte en tu celular al canal, copiarlo y ponerlo ahí, en el de YouTube, por favor? Ya lo va a poner mi hija para que no batalle. Muy bien. Ahí va, mira. Ahí va diciendo. ¿Cómo se llama? Moni Zamora. Puse mi imagen. ¿Te parece? Te parece. Ok, aquí voy a poner una grande. Sort. Este es de paciencia, ya vi. Poco a poquito, suave, suavecito. Ahí va. Ahí va. Lo que no me gusta es que me mancha lo demás. Ahorita voy a averiguar cómo limpiar lo demás. ¿Será que no debo de extenderme tanto? ¿Será? Ok.
¿Ya pudiste? A ver. Pícale. ¿No? Con tu teléfono tal vez lo voy a poder ver, velo con copiar. Dejar ahí. ¿Tú no lo pudiste dejar? No, yo no puedo hacer eso. A ver, permítanme. Un segundito. ¿Pero dónde lo vas a...? No. ¿Qué hice? Aguardo los comentarios. Ahí. Está muy lejos, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? No, ya está ahí. ¿Ya está puesto? Están los comentarios. Ok. Ahí, ya están los comentarios. Ahí está para que lo puedan ver. Ah, ya entendí lo que quiso hacer mi hija. Quiso dejar este fijo. Ok. Bueno, como quiere que sea. Aquí estamos. Vamos a seguir. Tengo que hacer uno al lobito. Sí, Liliana, hay que hacerlos. Sí, when it's a dirty pour, you can choose whatever your color you want. I'm sorry. Ok. Ahora quiero quitar, a ver si puedo. Estos colores, sí, un poquito, no tanto, pero... Add water? No. To what? Janice, ¿a qué quieres que le agregue agua? Okay. Ahí está, miren. Ahí se va viendo. Ahí quedó. Realmente le quiero seguir haciendo, pero me preocupa que cuando quiero quitar, voy a intentar hacer algo. Acuérdense que yo soy de práctica. Si quito con exacto la parte que quiero quitar y ya nada más paso un poquito encima para que despinte, creo que puedo controlar para que no me manche los lados. Vamos a ver. Ya saben que yo soy de prueba de error. Estos no son pedidos, aclaro, estos no son pedidos. Entonces, no me afecta si tengo alguna o que otra equivocación. Pero no me estoy equivocando. Simplemente... ¡Ay! Me ando una mosca desde hace rato fastidiando y no la pudo matar. Muy bien. Ahí está. Me gusta más porque no mancho tanto el espacio. Miren, no se mancha los lados. Aunque todo es gris, este se medio batió. Este también se ve que se batió. En vez de estar así, se batió. Lo voy a hacer más grande ese. Vamos a ver. Vamos a hacerlo más ancho con el exacto, como les estoy diciendo. Acuérdense que atrás tengo mi glitter tiene epoxi, entonces por eso no me preocupa y puedo cortar con epóxico. No. Ok, vamos a ver si con papel me queda mejor. Ahí está. Ok. Ahí está. Siento que me queda mejor a mí en lo personal. Obviamente. En gusto se rompen géneros. Recuerden. Miren. ¿Cómo ven? Déjenme ver si hay mensajes, si hay comentarios. Hey. A ver,
Use a Q-tip or something similar to take the paint off. Muy bien, también. I don't have any Q-tips right now. Do you add water, the paint? Yes, for this one I add water. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Debería de llevar más o así lo dejamos? Yo creo que por ahorita así lo voy a dejar. Porque me gusta. Así me gusta. ¿Qué opinan, chicas? A ver, ayúdenme. ¿Ya lo dejamos así? A las que no llegaron a tiempo les voy a enseñar los cuadros. Ok, este es el cuadro de este. Acuérdense que hice este Dirty Pour arriba de, y esto es la maravilla que quedó, ok. Este es el residuo de este. Entonces, más bien, este es el residuo de este. Para no desperdiciar pintura, así lo utilicé. Y este es el residuo de este. Entonces, realmente para no desperdiciar pintura, todavía esto les quiero poner un texto con vinil y luego aplicar Mod Podge para ver cómo queda. Entonces, me gustó. Es la primera vez que hago estas dos clases del Dirty Pour. Este no tiene glitter abajo. Este sí tenía glitter abajo. Quería ver cómo quedaba y cómo funcionaba. Ya de aquí, simplemente hay que volver a poner una capa de epoxy muy ligera para aplicar un vinil. O puedes poner una imagen o algo que te guste. Entonces, ya quedó. Esto ya está listo. Así es que pues, muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué está usando para despintar? Utilicé un poquito mi exacto, el área que quise, y luego para borrar los lados utilicé acetona, ¿ok? Acetona con este trapo. Miren, ahí están las manchas. Y se quita fácilmente. Fácilmente se quita y queda bien perfecto, ¿ok? Entonces, traen un escándalo aquí en mi casa, ¿ok? ¿Algo más, chicas? Yo creo que este es el tutorial más corto que he hecho. Ya acabé. Ahorita voy a entrar a otra enseñanza, pero necesito cortar el video y volver a empezar. Ok, si gustan, no me tardo nada. Ok, gracias chicas, nos vemos.